empezar con este estilo de danza, empezamos poco a poco. Las manos, los dedos, la muñeca, el codo, el hombro, el brazo. Vamos despertando el brazo y lo movemos en todas las direcciones. De esta manera nos vamos concentrando. La concentración es algo importantísimo para el teatro y para la vida. Y es como un músculo que hay que entrenar. Cambiamos al otro brazo. Dedos. No perdemos la música porque es la base que nos ayuda a concentrarnos. La muñeca. Lo estoy haciendo un poco rápido. El tiempo también es un factor muy enemigo de la concentración, ¿no? Porque nos presiona y pensamos que no vamos a llegar, que tenemos que terminar enseguida, porque si no, no podemos luego hacer otras cosas, ¿ok? Por eso es muy importante cuando en esta danza tener muy presente el aquí y el ahora. Cuando se produce el aquí y el ahora, estamos presentes, estamos concentrados, concentrados en el presente, no en el futuro ni en el pasado. Ha cambiado el tema musical y la dinámica también cambia. Pero eso sí, al principio muy despacio, poco a poco. Ahora trabajo los brazos, pero mis pies están sujetos al suelo. Empiezo a moverme, pero dentro de un espacio muy pequeño, como si estuviera en una cabina telefónica. Me concentro especialmente en la cadera. Distintos movimientos. Adelante, atrás, adelante, atrás. Concentro especialmente en el tronco. Concentro en el cuello y la cabeza. La parte facial.
lengua. Los labios. Los ojos. Las piernas ya empiezan a activarse más. Y también ampliamos el espacio. Sentimos el entorno hacia arriba, hacia el frente, hacia el otro lado. Percibimos la realidad y nos dejamos afectar por ella. Miramos el cuadro de las meninas. Ahí el señor Velázquez con su cuadro, que nadie sabe lo que estaba pintando. Los reyes se reflejan en el espejo. La atmósfera que crea. El aire que hay en la habitación. La magia que tiene el cuadro. Pero lo interesante es seguir siempre haciéndose preguntas. ¿No está el pintor? No sabemos realmente lo que estaba pintando. Y si hay alguien que lo ha investigado lo suficiente, por favor, que me lo diga. Estaría encantado. Hay muchas teorías. Cada uno podemos tener una. Bueno, espero que esto os pueda resultar interesante.